Hola a todos, ¿me oyen? Bueno, bienvenidos, primero que todo, estoy feliz de estar con ustedes aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, y este tema, de hecho, envuelve todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que conocemos, etcétera. Y quiero explicárselos porque creo que es muy importante que lo conozcamos. Vamos a hablar de una cosa que se llama el integralismo. Y vamos a hablar del contrario, que es el reduccionismo. Vamos a comenzar entonces. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas cuando quieran. Cualquier cosa que no entiendan, estamos aquí para ayudar y pues para evolucionar todos juntos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Les voy a contar uno de los detalles, digamos, que cambió o que ha cambiado la historia en todo lo que se trata de medicina y en todo lo que se trata de la educación, que nuestros doctores han tenido igualmente los niños, etcétera. Hace un poco más de 100 años, un hombre muy rico que tenía compañías de petróleo, de gasolina, se comenzó a descubrir en la ciencia que algunos nutrientes se podían sacar de petroquímicos. Estos son elementos extraídos, lógicamente, del petróleo. Entonces, este hombre, lógicamente vio la oportunidad de no solamente hacer dinero con la parte del petróleo y de la gasolina, sino dijo, si yo me meto en esta parte también de la medicina, puedo hacer bastante dinero en estas dos industrias. Este hombre se llamaba David Rockefeller y lo que él hizo fue usar elementos del petróleo para hacer medicinas, lo que llamamos medicinas, para hacer, digamos, sí, drogas, en fin. Entonces, como tal, estos petroquímicos se comenzaron a usar en las medicinas y de esta manera crearon un mercado. Lo que ellos hacían era que comenzaron a patentar estas medicinas, estas drogas, y estas patentes, lógicamente, se hacían porque con estas patentes ellos podían tener el derecho de ese producto y luego venderlo. Este fue el comienzo de verdad de la industria farmacéutica, y así fue que comenzó, digamos, todo este sistema de control y también en parte de inducción médica. Les cuento por qué. Porque lo siguiente que hicieron fue que Rockefeller con un grupo de personas pagadas por él, lógicamente, hicieron un recuento de de toda la educación médica que estaba de los currículos médicos que estaban en los Estados Unidos. Hicieron este recuento de currículums y dijeron no. Estos currículos tienen soluciones naturales, soluciones a base de plantas, soluciones de la medicina china, de la medicina ayurveda, todo eso que era natural y homeopático, ellos lo sacaron. En lugar de las cosas naturales, ellos lo que pusieron fue la parte farmacéutica. Y con esa información ellos pusieron así digamos, como el nuevo currículo médico. Este currículo médico desde hace 100 años, digamos, se expandió en las universidades más grandes de Estados Unidos y luego lo expandieron también a otros países del mundo, Europa, Asia, África, etc. Entonces fue así como desafortunadamente nuestros doctores hoy en día y sobre todo desde hace 100 años comenzaron a educarse, digamos, aprendiendo no la medicina natural, sino la medicina que
apoyaba o financiaba la industria farmacéutica. Esto es un reporte que ustedes pueden encontrar si lo buscan en el internet. Se llama el reporte Flexner. Este Flexner con X, este reporte se puede encontrar en el internet todavía. Si no recuerdo mal, fue del año 1913. Bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Porque desde ese momento se creó un enfoque en nutrientes, se creó un enfoque en partículas pequeñitas, entonces, o en, por ejemplo, aquí se comenzó a investigar, o a, bueno, en los laboratorios comenzaron a desarrollar, por ejemplo, la vitamina A, o la vitamina D, o la vitamina C, o otros nutrientes, y los hacían en un laboratorio, y los hacían casi, 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 casi igual, o digamos, casi parecido a lo que hace la naturaleza, lógicamente nunca, nunca será lo mismo, pero ellos trataban de hacer algo parecido. Ese nutriente o ese nuevo descubrimiento, digamos, ellos igualmente lo patentaban y es lo que se llama hoy en día un suplemento. Entonces, este enfoque, digamos, se convirtió en una cosa totalmente reduccionista. ¿Por qué reduccionista? Porque el enfoque es en una parte, en un elemento, solamente en una vitamina, en un mineral, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque desde ese momento, digamos, nosotros comenzamos a, como sociedad, comenzamos a interesarnos solamente en los nutrientes aislados, no en todo su, digamos, un elemento completo o en un alimento completo, sino en entender más cada uno de esos nutrientes. El problema es que comenzamos también a pensar que la solución era uno de esos nutrientes en lugar de una solución completa e integral. Entonces, bueno, les sigo comentando. Esto también, por ejemplo, dio a esta obsesión que sabemos que toda nuestra humanidad tiene con la proteína, con los carbohidratos y con las grasas. Estos tres elementos se llaman macronutrientes. Estos tres macronutrientes se encuentran en absolutamente todos los alimentos basados en plantas. Por ejemplo, un arbolito que está fuera de tu casa o una mandarina o un brócoli, una papa, tiene estos tres macronutrientes. Todas las plantas, y estos, acuérdate de esto, todas las plantas tienen tres macronutrientes y muchos micronutrientes, que serían las vitaminas, los minerales, en fin. Pero estos tres macronutrientes, que son, digamos, como la estructura principal de todo, están en todas las plantas. Proteína, carbohidrato y grasa, en todas las plantas. Eso quiere decir que si tú tienes una dieta variada de todo tipo de alimentos basados en plantas, vas a recibir proteína, carbohidrato y grasa. Vas a recibir los tres macronutrientes de diferentes cantidades, seguramente, porque de pronto, ¿qué te digo yo? De pronto los frijoles tienen más proteína que una papa, pero la papa aún así tiene proteína. ¿Por qué te comento esto? Porque como nos hemos enfocado tanto en estos elementos aislados, vas a entender por qué nuestra obsesión con, o la obsesión de la gente, porque tal vez, bueno, ya cuando somos veganos y tenemos una dieta a base de plantas, entendemos que no existe esa necesidad de proteína, porque todo lo que nosotros estamos alimentando a nuestro cuerpo tiene proteína.
Pero pues esto es muy importante porque esta obsesión con la proteína, el carbohidrato y la grasa ha creado también otro tipo de industria. Entonces ahora es la industria de qué proteína debo comer, cuánta proteína debo alimentarme todos los días, pero los carbohidratos se engordan y entonces las grasas también. Y entonces nos seguimos enfocando en todos estos, digamos, nutrientes aislados o en lugar de enfocarnos en la parte entera, en la parte completa. Para aclarar de una vez el punto de la proteína, entonces, todas las plantas tienen proteína, carbohidrato y grasa. Alguien en nuestro chat, alguien de nuestros oyentes sabe qué es la proteína. Alguien puede decirme qué es la proteína, porque todos estamos obsesionados con la proteína, la falta de la proteína, nos preguntan de la proteína. ¿Alguien sabe qué es la proteína? Alguien sabe. Bueno, la proteína es simplemente una cadena. Una proteína es una cadena de aminoácidos. Los aminoácidos que están en la naturaleza. Nosotros como seres humanos tenemos aminoácidos esenciales, necesitamos esos esenciales y no necesitamos los no esenciales. Eso quiere decir que nuestro cuerpo, al tú, digamos, comer un alimento, tu cuerpo tiene que deshacer esa cadena de proteínas, ¿verdad? Y coger esos aminoácidos que le sirven, tú coges ese aminoácido que te sirve para tu cuerpo y lo conviertes en una proteína, ¿ok? Pero acuérdate entonces que todas las plantas tienen proteína. ¿Alguien sabe qué es un carbohidrato? Un carbohidrato es simplemente la energía que tú le das a tu cuerpo para que te permita hacer lo que tú necesitas. Es digamos, la partícula más pequeña de energía que tú necesitas para tu cuerpo. Entonces, a ver, si todos los alimentos tienen proteína, carbohidrato y grasa, ¿por qué nos enfocamos solamente en estos, en los elementos aislados? Porque simplemente la educación que nos han dado, la educación que le han, que le, que le han, que les hemos dado a nuestros doctores o a nuestros expertos, ha sido una educación reduccionista, una educación que se enfoca simplemente en que la solución está en esa parte y no en la parte entera. ¿Qué me refiero con la parte entera? Por ejemplo, si tú vas al doctor y tienes un problema, el doctor, lo mejor que podría hacer un doctor es decirte, por ejemplo, vamos a ver, dime qué agua tomas, dime qué alimentos tomas al día o sea, de qué te alimentas al día, cómo duermes, qué nivel de estrés tienes, cómo estás por dentro, cómo te sientes, ¿me entiendes? O sea, eso sería mirando a la persona o al paciente en una perspectiva completa. Si tú solamente te enfocas en que, ah, estás estresado, toma esta pastilla, tómate esta otra, estás en parte también alimentando esa visión o esa perspectiva reduccionista. ¿Me estás entendiendo? Bueno, entonces, a ver, como les decía, esto ha sido, digamos, el enfoque que ha tenido nuestra educación por mucho tiempo. Esto, lógicamente, ha dado, digamos, el paso para que una industria se enriquezca, porque te dicen, por ejemplo, no, señora, señora, usted le hace falta vitamina C. Y pues en lugar de decirte, por ejemplo, adopta una dieta a base de plantas, come kiwi, come naranjas, come frutas, come frijoles, come todas estas cosas que están llenos de vitamina C. Te dicen, cómprate este suplemento de vitamina C. Entonces,
Este reduccionismo ha alimentado a una industria que de hecho lo que busca es hacer plata o enriquecerse gracias a tu falta de conocimiento. Porque cuando tú sabes y tú entiendes que, pues, que todo lo que tú necesitas está en las plantas, pues no necesitas ni siquiera comprar un suplemento, a menos de que estés en una situación en donde de verdad necesites y tu doctor entienda la situación y te lo recomiende de tal manera. Pero en su gran mayoría o en general, digamos, este es el problema del reduccionismo. De todas maneras, un suplemento, y esto debe quedar muy claro, un suplemento hecho por el hombre, o sea, un suplemento hecho en un laboratorio, jamás podrá ser, podrá tener el mismo resultado lo que tiene un alimento entero. Un alimento entero significa tú comiéndote este kiwi o comiéndote una fresa, una manzana. Una manzana, por ejemplo, tiene 385 fitonutrientes. Si tú te enfocas en solamente alimentarte con uno de esos fitonutrientes, te van a faltar el resto, los otros 384 fitonutrientes. ¿Me entiendes? Mientras que si te alimentas con una manzana entera, pues vas a recibir todo lo que tú necesitas. Ese es el enfoque integral. Ese es el enfoque que queremos que tú adoptes, que queremos que tú entiendas. Porque cuando te alimentas con algo que es suplementario, estás dándole a tu cuerpo estás diciéndole a tu cuerpo, mira, no te voy a dar lo que necesitas, pero pues toma estas partecitas y mira a ver qué haces con eso. ¿Me entiendes? No estás alimentando a tu cuerpo de la manera que el cuerpo lo espera. El cuerpo como máquina perfecta, espera que tú le des el alimento perfecto, no que le des una cosa no solamente hecha por el hombre, sino que como es una cosa artificial, el cuerpo no puede procesar ni siquiera puede tomar un gran porcentaje de ese suplemento. Bueno. Pasemos a la parte, en parte más importante, porque vamos a pasar a la parte de lo que es el reduccionismo o la falta de integralismo en la parte emocional y en la parte espiritual. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como seres humanos no somos solamente ni carne y hueso y nos reproducimos y morimos, sino que somos seres completamente emotivos, somos seres inmortales, tenemos un alma, tenemos un espíritu maravilloso, que es lo que nos hace seres humanos. De hecho, el hecho de que estés hoy tú acá es porque sabemos que eres una persona de corazón, que quieres ayudar a la naturaleza, a los animales. Que te interesan estas cosas, que te interesa dar de ti. Entonces, este enfoque reduccionista también es cuando nos enfocamos, por ejemplo, en solo sanar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, sí, el cuerpo es este, digamos, este medio de transporte, digamos, este medio de transporte donde está el resto. Que eres tú, que es tu alma, tu espíritu, tus emociones, tu corazón, me refiero al corazón, el corazón. Y esta parte también es parte de esta perspectiva integralista, esta perspectiva integralista en donde todo importa, todo se debe tratar como un todo. Como un todo, no como una parte o como una partecita, sino como un todo, y eso es lo que es el integralismo. Hay una cosa que quisiera hablar contigo y es una cosa que me gustaría que le dieras un poquito
Bueno, es una cosa que me gustaría que pensaras. Muchos de nosotros, lógicamente, amamos a los animales. Ellos son esos angelitos hermosos y especiales que no tienen voz, ¿verdad? Nosotros estamos ahí para ayudarlos y para ayudarlos en su camino y para que ellos nos ayuden en nuestro camino aquí en la tierra. Pero a veces hay una cosa que nos olvidamos y es que nosotros como humanos nos olvidamos que el ser humano es un animal. Sí, somos un animal que nos comunicamos y que tenemos conciencia, pero pues los animales también, los animales no humanos también. Entonces, como seres humanos, animales, nosotros tenemos que tener compasión por nosotros mismos también y comenzar por ayudarnos a nosotros mismos, por darnos todo lo que necesitamos para nosotros poder ser los héroes, los activistas, lo que necesitamos hacer en nuestra vida. Y nosotros como seres humanos nos merecemos también nuestra atención. Por eso es importante que nosotros como estos animales también especiales, nos demos la oportunidad de hacer decisiones conscientes, siempre. Porque cada vez que tú compras algo, cada vez que tú, ya sea que vas a la tienda o vas al supermercado, etcétera, cada vez que tú compras algo, tú estás dándole la oportunidad a una compañía pequeñita o a una compañía grande a que se siga enriqueciendo. También estás dándole la oportunidad a, tú sabes, a todas estas organizaciones que apoyan también los productos conscientes, los productos que también ayudan a la naturaleza. Pero tu conciencia no debe parar ahí, tu conciencia debe seguir adelante y buscar otras maneras de ser consciente, de tener esta mente integral. Nosotros como veganos debemos comenzar por nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos. Te voy a decir por qué. Y te voy a dar un ejemplo de este reduccionismo que pasa también entre nosotros. Si tú eres una persona que eres completamente, digamos, en pro del medio ambiente, ¿verdad? Pero pues te alimentas con animales. Pues hay una incongruencia ahí que no tiene sentido. O sea, estás ayudando por una parte, pero estás de pronto, o sea, estás abusando de otra parte de la naturaleza por ahí. Si tú eres completamente en pro de los animales, pero no te cuidas a ti mismo, si no te interesa, por ejemplo, la parte nutricional, porque no, yo solamente soy vegano por los animales, es respetable, lógicamente, pero tú eres la primera persona que va a sufrir las consecuencias de no alimentarte correctamente, de no dormir correctamente, de no alimentar a tu mente y a tu espíritu también correctamente, y los animales te necesitan. Entonces hay una incongruencia ahí también. Y por último, pues si nosotros nos enfocamos solamente en la salud, yo soy vegano solamente por la salud, porque yo me enfermé o mi mamá se enfermó, pues es respetable también. Pero estás olvidando la otra parte, estás olvidando la parte de los animales, estás olvidando la parte del medio ambiente. Entonces, tampoco es congruente. Entonces, sería maravilloso que pensáramos en hacer una decisión congruente, una decisión coherente y una decisión integral. Esta decisión integral sería que lo hacemos por nosotros. Lo hacemos por los animales, lo hacemos por el medio ambiente y lo hacemos por todo, porque todo está lleno de vida.
todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene vida. La tierra tiene vida, el aire, todo es parte de este ecosistema de vida. Entonces, es coherente querer salvar a los animales si los animales van a tener un futuro donde van a vivir, un planeta donde van a vivir. Porque si nos interesamos solamente por una parte, pero no está la otra, sería incongruente. Y sería pues algo, no sé, vamos a faltar en unas partes que pues nos daremos cuenta después que hemos debido tomar tal vez una decisión más completa. Bueno, pero vamos a seguir entonces con esto del integralismo y el reduccionismo. El integralismo como sí es algo que nos hace entender que todo está conectado, todo es un mismo uno, todo está, todo viene de las mismas células, todo comparte el mismo código genético. Nosotros compartimos el mismo código genético con los animales, compartimos el mismo código genético con muchas plantas, de hecho, porque todo está conectado, todo es un uno y el uno es el todo. Entonces, cuando tú te das cuenta que todo está integrado en sí mismo, comienzas a pensar que todas las decisiones que tú tomes a diario, lógicamente comenzando con tu alimentación, comenzando con lo que apoyes, lo que compres, etcétera, va a tener un mismo resultado. Vas a comenzar, digamos, como a encarrilar todo a que llegue a un mismo resultado. ¿Por qué? Porque es integral. Si tú te enfocas solamente en una partecita, pues vas a tener resultados en esa partecita. Mientras que si te enfocas en la parte general, vas a tener resultados completos, resultados que tal vez te van a dar mucha más satisfacción que si te enfocas en solo una parte. Bueno, este mismo concepto es el concepto que en la parte, digamos, de biología se llama el terreno. El terreno es todo lo que te circunda, es tu medio ambiente. ¿Cómo es tu medio ambiente? Si te sientes triste, si te sientes enfermo, ¿por qué te sientes enfermo? ¿Por qué te sientes triste? ¿Cómo es tu nivel de estrés? ¿Cómo es tu nutrición? Todo esto hace parte de lo que es tu terreno. Tu terreno significa tu medio, tu hábitat, tu ecosistema. Este ecosistema se llama el terreno. Y en microbiología, por ejemplo, es lo que llamamos nosotros la teoría del terreno. El terreno es lo que de verdad afecta una célula. Ahorita que nosotros estamos pasando por esta, digamos, esta crisis mundial con este virus. Es bueno que nosotros entendamos la diferencia entre la teoría del terreno y la teoría del germen. La teoría del terreno es esta teoría integralista de la que te he estado hablando. Es una teoría en donde tú, para diagnosticar una enfermedad o para saber cuál es el problema de algo, tú miras el entorno completo. ¿Entiendes? Miras qué agua estás tomando, qué alimentación estás teniendo, qué aire estás respirando, qué nivel de estrés tienes, cómo te comportas, cómo reaccionas. Esto sería este sería como tú puedes dar, digamos, este enfoque integral, ¿ok? Este sería tu terreno. Si yo me enfoco en que a causa del problema es
que es una partícula o una célula pequeñita, pequeñita, que es la causa del problema, me estoy refiriendo a una cosa reduccionista, me estoy refiriendo a que tal vez la causa del problema es un germen. Es un germen como lo que está sucediendo hoy con el virus. Por muchos años, los científicos más destacados que estudiaron este tipo de, este tipo de teorías fueron Bechamp y Pasteur. Pasteur, toda su vida, 40 años de trabajo, digamos, insistía en que el germen era la causa de la enfermedad. El germen era el que causaba el problema. Antes de morir, el científico Pasteur le dijo a su tienes toda la razón. La causa, no debo mirar al germen, sino debo mirar al terreno. Esto te puede dar otra confirmación más de lo que es el integralismo. Y el integralismo es simplemente ver las cosas con una perspectiva que es a 360 grados. Y tú puedes ver tu vida con una perspectiva de 360 grados de la misma manera. Porque si todo afecta a todo, ¿verdad? Pero como lo afecta como un todo, tú no debes preocuparte ni por la proteína, ni por el carbohidrato, ni por la grasa, ni por la vitamina. Porque si te enfocas en que tu alimentación es completa e integral, por eso nosotros de corazón, somos veganos. En nuestra nutrición adoptamos una dieta o un estilo de vida que es integral a base de plantas. Entonces, es integral a base de plantas. Esto significa que nosotros no nos alimentamos con cosas que han sido preparadas en el laboratorio, ni que han sido procesadas, ni que han sido hechas en una fábrica, si nos alimentamos con los alimentos como vienen de la tierra. Como vienen de la tierra significan las frutas, los vegetales, las legumbres o leguminosas, las nueces, las semillas, que se me olvida. Bueno, sí, todo lo que viene de la tierra, todo lo que viene de la tierra te va a proporcionar todos estos elementos, todos estos nutrientes que tú necesitas, no solamente para sobrevivir, sino para hacer lo mejor que puedes. No solamente van a alimentar tu cuerpo, sino van a darte la oportunidad de que tú, como ser humano, también alimentes tu espíritu. Que seas más consciente, que seas una persona muchísimo más elevada en tu nivel de conciencia, de espiritualidad. Bueno, como te decía, la naturaleza es perfecta. La naturaleza se adapta, cambia y digamos como que se desarrolla sola, sin la necesidad de la mano humana. De la misma manera, tu mismo cuerpo tiene la oportunidad de sanar, en cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de condición, sobre todo estas condiciones que llamamos crónicas degenerativas, que significa algo que sucede, digamos, en el transcurso de muchos años, ¿no? Que son la diabetes, el cáncer, el Alzheimer, los problemas cardíacos, los problemas de corazón,
los problemas circulatorios, etcétera. Todos estas condiciones se llaman crónicas degenerativas, pero son todas 100% prevenibles. Esto significa que depende de ti, de la perspectiva o de la manera en que tú quieras alimentar a tu cuerpo y a tu mente y a tu espíritu. Depende de esa manera vas a poder tú sanarte o no. Eso significa que si tú tienes una condición, por ejemplo, digamos que tú vienes de una familia que tiene problemas, no sé, genéticamente, digamos, tus abuelos sufrieron de cáncer o tus padres sufrieron o sufren de diabetes. Eso no significa que genéticamente tú vas a sufrir el mismo problema y por eso no te debes ni siquiera preocupar. De hecho, el porcentaje de que una persona sufra del mismo problema, genéticamente hablando, del mismo problema que sufren sus papás o sus abuelos, es casi del 1 al 3% o del 1 al 4%. O sea, esa es la probabilidad de que vas a sufrir de la misma enfermedad. Y tú, como persona, como dueño de tu vehículo que es tu cuerpo, tú tienes la oportunidad de cambiar el resultado de tu propio futuro. Entonces, si tú te alimentas, si te alimentas con una alimentación integral basada en plantas, si tú le das a tu cuerpo suficiente, la oportunidad de dormir suficientemente, al menos 8 horas al día. Si tú trabajas un poco en reducir tu estrés, tus niveles de estrés, y en lugar de alimentar, digamos, esa parte no tan positiva o los problemas que tienes en casa o los problemas que tienes en el trabajo, tienes que reducir eso y enfocarte en parte en respirar, en disfrutar, en bailar, en hacer algo que te haga feliz, algo que te haga feliz todos los días, así sean 10 minuticos, coges 10 minuticos y reduces ese estrés de tu cuerpo, ese estrés mental o físico que tienes. Esa parte es súper importante, esa, digamos, sería la tercera, la, el, la, un pilar, el tercer pilar. Estamos hablando de nutrición, descansar, dormir. El tercero sería reducir el estrés. El cuarto sería hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio, hacer algo de actividad física. ¿Por qué? Porque esa actividad física oxigena tus huesos, oxigena también tus músculos. Es muy, 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 muy importante que hagas al menos 30 minutos de ejercicio al día, que lo puedes hacer de bailando, lo puedes hacer sales a correr, sales en la bicicleta, haces la bicicleta estática, lo que tú quieras, pero al menos 30 minutos. El pilar número 5, que es uno de los más importantes, es de hecho tener un apoyo alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque eso es parte de tu terreno. Tener personas que te entiendan, personas que te aprecien, que te respeten, que te entiendan, es una parte muy importante. Como te digo, nosotros somos los primeros animales que debemos ayudar, los primeros animales que debemos defender. Los primeros animales que debemos cuidar, que debemos proteger de todos estos males que están por fuera de nosotros, externos a nosotros. Nosotros tenemos todo dentro de nosotros mismos, pero debemos también protegernos un poco de cualquier ataque que venga, así como nos protegemos de toxinas o de químicos que vienen de otras partes, debemos protegernos de personas o de situaciones que sean tóxicas para nosotros. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta por acá.
Ok, muy buena pregunta, Nigire. Termino esta idea y te contesto. Me parece que es muy importante que entendamos, sobre todo hoy en día, esto que estamos hablando del integralismo de la diferencia del integralismo con el reduccionismo, y además que entendamos la diferencia en lo que es el terreno y lo que es el germen. Me refiero a sobre todo a lo que está sucediendo hoy en día con el COVID-19 y con el SARS-CoV-2. Y de una vez te invito para que veas mi charla el domingo. Ve a la página de GWOW y ahí puedes encontrar todo el horario donde vamos a estar estos conferencistas increíbles. Y el día domingo vamos a hablar, te voy a estar hablando de lo que está sucediendo con el COVID-19, en todo esto que llamamos como el reduccionismo en la virología. Es una parte muy importante que sé que seguramente pues a muchos de ustedes les va a interesar conocer. Bueno, aquí Nigiret tiene una pregunta. Vamos a entrar a preguntas. Tenemos 15 minuticos de preguntas. Entonces, Nigiret dice, ¿cómo es el origen de la nutrición? También tenía un enfoque reduccionista. Sí, bueno, a ver, mira, el ser humano se ha alimentado de forma natural desde siempre. Solamente cuando nosotros como seres humanos comenzamos a meter mano, o sea, comenzamos a cambiar en parte la naturaleza, comenzamos a jugar con la naturaleza, comenzamos a, como te digo, este reduccionismo se ha aplicado en muchas cosas y se ha aplicado en todas estas dietas que han salido, porque lógicamente cada dieta está enfocada en ¿quieres bajar de peso? ¿Quieres ser más fuerte? ¿Quieres verte más joven? ¿Quieres, entiendes? Y de esta manera, lógicamente, te venden algo, te están vendiendo algo. Te están vendiendo ya sea un servicio, te están vendiendo unas píldoras, ¿no? Cualquier cosa. La verdad es que la nutrición siempre debe ser natural, integral, como eres tú. El ser humano es un ser integral, la nutrición debe ser integral. La nutrición integral puede ser solamente a base de plantas. ¿Por qué te digo? Porque si tú adoptas, por ejemplo, como parte de tu dieta, productos que son procesados, ¿qué quiere decir que es procesado? A ver, si yo cojo la caña de azúcar, ¿verdad? Y de la caña de azúcar solamente hago la extracción del azúcar, en este sentido sería la glucosa solamente de esta planta, pues estoy dejando al lado todo lo demás, estoy dejando al lado la fibra, el carbohidrato, la proteína, estoy dejando todo lo que esta caña de azúcar tiene. Lo estoy dejando a un lado y estoy cogiendo solamente una parte. Esa parte sería el azúcar, la glucosa. Con esa glucosa yo entonces voy a hacer el azúcar, ¿verdad? Ya tenga el proceso que sea. Te voy a dar otro ejemplo. Mucha gente pregunta, ¿por qué hay tanto problema con los aceites? ¿Cuál es el problema del aceite? Te voy a decir cuál es el problema. Imagínate que tenemos una aceituna, ¿ok? Vamos a imaginarnos que tenemos una aceituna y quiero que te imagines cuántas aceitunas tienes que exprimir para que te salga una cucharadita de aceite. Muchas, muchas. De hecho,
Creo que hicimos y le hicimos esa pregunta a alguien que tiene como compañía de aceitunas, que las convierten en aceite. Y nos decían que 29, más o menos, de las grandes, ¿no? Aceitunas grandes. 29 aceitunas tienes que espichar hartísimo, hartísimo, para que cada una de estas aceitunas te dé una o dos goticas de grasa. Con esta grasa, tú la vas a hacer un producto que se llama el aceite, ¿verdad? Pero el aceite es un producto entonces que ha estado extraído de, ya sea de la aceituna, del aguacate, de la semilla, del girasol, de lo que tú quieras. Ha sido extraído, ¿entiendes? O sea, esto es una extracción. Al tú extraer solamente una propiedad de ese alimento se convierte en 100% de esa propiedad, entonces se convierte en 100% aceite, o se convierte en 100% azúcar, o se convierte en 100% carbohidrato, o 100% vitamina. Pero tú en ese momento como estás extrayendo algo, lo estás quitando del elemento completo, estás desechando todo lo demás, estás desechando las vitaminas, los fitonutrientes, la fibra, la proteína, el carbohidrato, la grasa, todo lo demás. Entonces, solamente cuando tú tienes una alimentación a base de plantas que es integral, vas a tener los resultados integrales, completos, de la misma manera. Si tú adoptas productos que son procesados, ya entendiste qué es una cosa procesada, qué es una cosa extraída de un elemento completo, pues vas a tener resultados simplemente parciales. Vas a necesitar, pero ahora me hace falta este otro suplemento, me hace falta esto, me hace falta lo otro. ¿Por qué? Porque no le estás dando esta perspectiva integral, esta perspectiva que tu cuerpo necesita. No sé si respondí tu pregunta, espero que la haya respondido. Vamos a ver si tenemos otra pregunta por aquí. Qué bien, tenemos muchos comentarios. Exacto, clarísimo. Pues, como está tu territorio dentro y fuera de la célula, para que un virus, por ejemplo, entre a tu sistema, si el terreno es adecuado, el sistema inmunológico actúa correctamente. Qué buen comentario. Vamos a hacer un comentario como eso. Así es verdad. Siempre y cuando tú, a ver, y esa parte se nos olvidó comentarla. Cuando tú tienes una dieta que es la dieta adecuada, una nutrición adecuada y además todo tu terreno, haces estos cinco pilares de los que hablamos antes. Y te esfuerzas de verdad en tener una salud integral, integral en donde tienes paz, te alimentas espiritualmente, igual que como te alimentas físicamente. Tu sistema inmunológico, que se compone de gran parte de tu microbioma, que lo hablaremos en nuestra charla del domingo, no te la pierdas. Tu sistema inmunológico está fuerte porque tú le estás alimentando a tu cuerpo con esa gasolina que necesita para poder andar, para poder moverse. Pero de hecho tu cuerpo ya tiene una cantidad increíble de bacterias, viruses y fungi también dentro de tu cuerpo. Pero ¿cómo puede ser? Pues así es, porque tu microbioma tiene la misma esencia, tiene la misma esencia de la esencia, por ejemplo, cuando tú haces un huequito en la tierra y tú ves todos estos animalitos que pasan y esa tierra es un ser vivo, esa tierra en sí es un ser vivo. Hay más o menos 3 trillones de partículas microbiales, de microbios en tu ecosistema, en este momento que estás viendo esta charla, estés donde estés, tienes más o menos 3 trillones
de microbios alrededor tuyo. Entonces, pues es imposible que esta naturaleza, como perfecta que es, se enfoque en, o sí, se enfoque en que una de esas partículas pequeñitas es la que te está causando una enfermedad. No te pierdas la charla del domingo porque estaremos hablando de todo esto y todas tus preguntas, esperemos que las podemos contestar el domingo. Pero muy buen comentario. Podríamos conocer un poco más sobre el enfoque de la alimentación whole food plant-based. ¿En qué se diferencia el veganismo? Muy buena esta pregunta. Bueno, específicamente, una alimentación integral a base de plantas es de por sí vegana. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de las plantas que vienen de la tierra, de todo lo que nuestra hermosa tierra nos provee. Todo lo que la tierra te puede dar es nuestro alimento. La diferencia con el veganismo es simplemente eso, que nosotros nos alimentamos o nos enfocamos en alimentarnos sobre todo con lo que nos da la madre tierra en lugar de cosas procesadas, en lugar de alimentos que sean procesados, que sean hechos en un laboratorio, que sean hechos en una fábrica. ¿Por qué? Por lo que te decía antes. Ahora, no significa que todos los alimentos que vengan en un paquete son malos. Tú tienes que aprender también a diferenciar, en parte a leer la lista de ingredientes de cada uno de los productos que compras. Entonces, si tú ves, por ejemplo, un producto un producto de comida, estamos hablando, un producto de comida que se asemeje lo más posible a su estado original, a su estado natural, sería, por ejemplo, unas galletas que están hechas con avena, naranja, cacao y dátiles, por ejemplo. Tienen cuatro ingredientes, es un producto que puedes comprar en el supermercado o en un café, etcétera. Pero es un producto, digamos, que se asemeja lo más posible a un alimento entero, a un alimento sin procesar, porque ves que los ingredientes son esos. Si tú ves que los ingredientes son ácido, bla, 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 grasa de no sé qué, todos estos nombres que son elementos, digamos, sobre todo hechos en un laboratorio, pues te vas a dar cuenta que son elementos aislados, que es lo que hablamos antes, elementos que han simplemente cogido de cada una de estas partes, los ponen juntos y crean un producto. Esto sería sobre todo la diferencia entre una dieta, digamos, completamente vegana en sí con una dieta a base de plantas que es vegana, pero se enfoca, digamos, en los alimentos que vienen de la tierra. Bueno, y creo que seguramente tenemos tal vez tiempo para una preguntita más, en dónde te pueden encontrar y conocer tu trabajo. Gracias. Buenísima esa pregunta. Pues los invitamos a todos a encontrar, a visitar y a apoyar nuestra organización. Tenemos una organización de verdad compuesta de seres maravillosos, todos nuestros voluntarios. Les mando un abrazo de corazón. Son gente de verdad que, gracias a Dios, estas personas existen porque son personas de verdad increíbles. Y con estas personas hacemos proyectos increíbles. Educamos a los niños, educamos a los adultos, de todo tipo de cosas, sobre todo de este enfoque integral que tiene que ver con todo, tiene que ver con tu nutrición, tiene que ver con tu estado o con tu crecimiento espiritual, con tu crecimiento emocional, así como cómo mantener un cuerpo fabuloso. Nuestra página web como organización es wfpb.org. Es nuestra organización, esa es la sigla Whole Food Plant Based.
que significa alimento entero a base de plantas en español. También producimos una revista magnífica y esta revista, bueno, digo magnífica porque de verdad es muy linda y es muy especial. Se llama la revista Naked Food. Nos encuentras en todos los medios, Naked Food Magazine, la revista Naked Food. Ahí encuentras toda esta información. Además hay recetas increíbles de todo lo que te imagines, de verdad todo lo que te imagines, además de consejos de expertos, no solamente como alimentación para tu cuerpo, sino también para tu espíritu. Mil gracias por esta pregunta. Además, les cuento que tenemos una sorpresa muy especial. Y es que este año 2021 también vamos a tener, estamos comenzando a un colegio, es un colegio completamente virtual, online, y este colegio le enseñará a tus hijos desde espiritualidad, permacultura, nutrición, medicina culinaria, biología, microbiología, además de todo el currículo educativo que les debemos enseñar a los niños, pero con un enfoque completamente integral. Esta escuela, este colegio se llama Anima Mundi, y nos puedes encontrar en el enlace animamundi.school. Espero que nos visites porque pues este colegio de verdad que va a cambiar o esperamos. Va a ser una de las esperanzas que tenemos como soluciones a todas estas, bueno, en estos tiempos difíciles, ¿no? Espero que me visites, espero que vengas a encontrarme, a encontrarnos como equipo, que seas parte de nuestro equipo. Necesitamos siempre voluntarios, eres siempre bienvenido. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Les mando a todos, a todas las personas que están aquí comentando, les mando un abrazo a cada una, un besote grande a todos, gracias por su tiempo. No se olviden, los espero el 4 para nuestra charla sobre el reduccionismo de la virología. Sé que es un tema que les va a importar, les va a impactar y les va a importar mucho. Y encontrarán muchas soluciones y mucha explicación a lo que está sucediendo hoy en día. Los quiero y cuídense mucho. Chao, chao.